¿Qué tal? Hoy arranca la Eurocopa de Alemania, por delante un mes repleto de fútbol, del que vamos a hacer estar muy pendientes. La selección española debuta mañana con dos canarios en su fila, recuerden, Pedri González y a José Pérez, pero como jefe de la expedición hay otro tinerfeño, Alejandro Morales Mancito, que estuvo hoy en el Buenos Días Canarias. Yo lo veo en una gran forma a Pedri, pero de la misma forma veo a José. Digo, está enchufado desde el primer día y en los entrenamientos los podemos ver. Él, Pedri y todo el equipo en general. O sea que eso ayuda un montón para la unión del equipo y de la selección española. España comienza su camino hacia la Eurocopa este sábado a las 5 contra Croacia. El segundo partido se disputará el jueves 20 de junio a las 8 de la noche frente a Italia. La fase de grupo la acabará frente a Albania el próximo 24 de junio, también a las 8 de la noche. En las horas previas al inicio de la competición, Nico Williams agradecía en rueda de prensa el apoyo recibido y espera poder levantar el título de campeón. Bueno, la verdad es que las gracias por esas felicitaciones. Al final los compañeros y los amigos y toda la gente que me rodea se merece esto y bueno, están muy orgullosos de mí y bueno, devolverles todo el 15, la verdad. Ya no hay que esperar más. La Eurocopa 2024 arranca esta misma tarde en Alemania. El Múnich Arena será el escenario en donde la anfitriona, la selección alemana y Escocia abrirán una competición en la que 24 países buscan coronarse como campeón de Europa. Hoy comenzará el último baile de una leyenda. Toni Kroos afronta su última Eurocopa y parece que puede empezar con buen pie. Al menos eso dice el orangután Walter, que predice que Alemania comenzará el torneo con victoria. Mientras desde Escocia quieren vivir su particular fiesta en el país germano. Otro de los equipos favoritos para levantar el título es Francia, una selección en la que jugadores como Dembélé no son ajenos a la situación política de su país y pide a los franceses que vayan a votar en las próximas elecciones anticipadas convocadas por Macron. Yo pienso movilizar para ir a votar todos ensemble. Eurocopa de nuevos y de no tan nuevos. Lamine Yamal podría convertirse en el jugador más joven en debutar en una Eurocopa con 16 años y 11 meses. De hecho, el futbolista ha reconocido que compagina la concentración con tareas escolares ya que cursa cuarto de la ESO. En el otro extremo, Pepe, el portugués de 41 años, puede convertirse en el futbolista con más edad en participar en el torneo continental. Muchos alicientes, como ven, para vivir un mes cargado del mejor fútbol que está a punto de arrancar. El escenario del fútbol femenino mundial es tan cambiante y creciente que va a propiciar que el entrenador canario del Costa Deje Tenerife, José Herrera, vaya a coger las riendas de un club árabe. Mañana se sentará por última vez en el banquillo del conjunto tinerfeño. Recordemos, el Costa Deje Tenerife despide la temporada frente al Betis. José Herrera acabará este sábado ante el Real Betis su etapa en el Costa Deje Tenerife para hacer las maletas rumbo a Arabia Saudí, en principio al Al Hilal. El tinerfeño fichó por el Costa Deje el 2 de junio de 2022, del que había formado parte con varias interrupciones desde 2015. Lo bonito del fútbol y de la vida es que se cierra un ciclo personal también bastante, bastante simbólico. Yo empecé en el año 2015. Justamente en ese estadio. En aquel momento estaba en la grada de enfrente como analista táctico y ahora estaré en el banquillo dirigiendo a mi equipo, ¿no? Arrancó como asistente y analista, cogió las riendas del Málaga y del Granada y volvió a casa. Tras un primer gran curso en el que el Costa Deje acabó en sexta posición, el club tinerfeño renovó su contrato hasta 2024 con opción a otro curso en función de los resultados deportivos, una condición que se cumplió hace semanas. Es por eso que las negociaciones con el fin de terminar su contrato no han sido fáciles. Finalmente, ambas partes han llegado a un acuerdo para terminar la relación profesional. Me voy con los deberes hechos, me voy con la conciencia muy tranquila y me voy muy, muy orgulloso de haber sido el entrenador de la Unión Deportiva Tenerife en estas dos últimas temporadas. Partido de ida de playoff de ascenso a Segunda Federación. Este domingo, Unión Sur Yaiza, Club Deportivo Portugalete. El playoff de ascenso a Segunda Federación se juega en Televisión Canaria.
Ya nos ha escuchado, el domingo primer asalto hacia la segunda federación, ojalá para la Unión Deportiva Unión Sur Yaiza, que veremos aquí en Televisión Canaria. Y la selección española sigue preparándose de cara al Preolímpico de Valencia. El conjunto dirigido por Sergio Escariolo trabaja desde el inicio de semana en Málaga con la mente puesta en conseguir el billete para los Juegos Olímpicos de París. Recordemos que el seleccionador español tendrá que hacer hasta 10 descartes antes de afrontar el torneo. Tener siempre competencia en el equipo es bueno, ¿no? Porque al final te hace mejorar tanto individualmente como tu compañero, ¿no? Es una competencia muy sana, al final queremos lo mejor para la selección. Como decimos aquí, nuestro emblema es una camiseta, ¿no? No está por encima de las personas. La selección española sub-20 con las canarias Elena Buenavida y Carla Brito ha vuelto a escoger Tenerife para preparar el próximo europeo. Un total de 15 jugadoras iniciaron una concentración que comenzó el pasado martes. Gabriel Hernández. La selección española sub-20 femenina ha vuelto a elegir Tenerife para preparar una nueva participación en el Eurobásquet de la modalidad. Una concentración que se extenderá hasta el próximo 2 de julio, aunque eso sí, con un breve parón para jugar en Portugal un torneo de preparación. Será del 21 al 23 de junio. De vuelta a la isla, también jugarán en el Puerto de la Cruz un torneo de preparación ante las selecciones de Polonia, Francia y también un combinado de Tenerife para preparar una nueva participación en ese campeonato de Europa donde el año pasado consiguieron la medalla de bronce. Este año el objetivo es traerse la medalla de oro, tal y como nos lo han confesado las dos canarias de la selección, Carla Brito y Elena Buenavida. Que nunca hemos conseguido un oro con esta selección teniendo tanta calidad y bueno, pues al final vamos a luchar con todo lo que podamos y vamos a intentar lograr ese oro. Mucha gente aquí que es avanzada, que ya ha jugado con otras generaciones, que ha jugado bastante juventud, que tiene como experiencia enfrentarse a otros países, entonces yo creo que venimos ya con la lección aprendida de casa. El duelo decisivo de la vuelta de los cuartos de final de la competición regional se viven aquí, en Terror y Gloria, en Televisión Canaria. Desde el terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo, Max Orata, Rosario Club de Lucha. Duelo de puntales, Eusebio Ledesma frente a Raúl Peñat. Este viernes en directo en el canal de deportes de YouTube de Televisión Canaria y el domingo por la tarde en el canal de TDT. Toda la emoción de los cuartos de final de la mejor competición por clubes de lucha aquí, en Terror y Gloria, en Televisión Canaria. Yo creo que nos veo en la semifinal con un buen pie casi que en la final. A pesar del resultado que tuvimos en la primera lucha, seguimos con ilusiones y con ganas de clasificarnos. Max Orata y Rosario, pero no serán los únicos que vean las caras mañana. El terrero municipal de vecindario en Gran Canaria coge la luchada por el título de campeón de la Copa Fundación en la Caja de Canarias de segunda categoría. Aunque el Castillo parte como favorito, el Guanar teme no bajará los brazos por el campeonato. Lo veo con ánimo, con fortaleza y después hay que tener en cuenta una cosa, que en esta última vuelta de la competición pues se ha notado una mejoría notable en el equipo. Yo le he dicho que la innovación de la lucha este año, o sea, unos chicos jóvenes que se han colocado en su sitio, lo están haciendo muy bien y están dando un gran espectáculo. Y esto es lo que queremos de la lucha canaria, que esto se mantenga y que esté vivo todos los días. Y el domingo en Canarias el Deporte repasamos la trayectoria de Rafa Mujica. El delantero se muda a Qatar tras triunfar en el Arouca portugués. 2024 también ha sido un gran año para Sergio Camarero, conductor del club voleibol Guaguas Imperial, que ha conquistado 4 títulos. En el próximo programa además conoceremos a los jóvenes promesas del skateboarding en Canarias. Así finalizamos hoy. Ahora llega el tiempo. Esta noche más deportes con Dani Álvarez. Gracias, buenas tardes. Feliz fin de semana.